los grandes retos que todavía enfrentamos en relación a temas de primera infancia es, por ejemplo, cómo logramos que esa política de desarrollo infantil temprano que establece resultados se logre en poblaciones diversas. El desafío más importante de la Argentina hoy, en la actualidad, en relación con la primera infancia, tiene que ver con el hambre. En la Argentina hay niños y niñas que pasan hambre. Colombia es una de las puertas de entrada más importantes para la migración que hay de venezolanos y en ese sentido tenemos que garantizar los derechos de la población venezolana que está llegando y al mismo tiempo poderlos integrar creando condiciones para que encuentren posibilidades de una vida digna en Colombia para beneficio de sus niñas y niños desde su más pequeña edad. Pero por el otro lado, creo que debemos de también insistir en temas de la calidad de los servicios que llegan a la primera infancia y la oportunidad de los servicios. Creo que tenemos que dar poco a poco ese salto en el país. De hecho, que hay algunos intentos, pero debemos seguir fortaleciendo. Es importante viabilizar la política pública desde un enfoque intercultural, desde la diversidad cultural, para garantizar la vida de la niñez indígena, pero también toda la niñez de 1 a 5 años. Consideramos que todavía nos falta un montón para ver cómo efectivamente logramos que los niños migrantes reciban igual calidad de atención oportuna, ¿no? Las mismas deficiencias de los servicios públicos que tiene un niño peruano también la tiene un niño actualmente que migra, ¿no?